Hola, ¿qué tal, niños y niñas? Continuamos jugando a The Elder Scrolls 5 Skyrim, parte 102. Me encuentro nuevamente aquí en mi casa en Whiterun porque quiero llevarme a alguien que ha estado una buena temporada aquí de sirvienta, la pobrecita. Tanto que le estimo a ella. Entonces, vamos a sacarla para que pase un poquito aquí a la pobre de Lidia. I am your sword and your shield. Vente, Lead the chiquilla. way. Pues, si te puedes I've cambiar got de your back. ropita, sería lo mejor, ¿eh? Porque. I am at your command. O sea, saqué las botas, se las voy a volver a dar. Está, nada más que hermosa bella de ébano. Y yo de hueso de dragón. Vamos a después de que nos aventamos una larga jornada haciendo misiones de gremios, quiero. Y bueno, también durante mis viajes, como siempre, yo hablo fuera de cámara con la mayoría de los ciudadanos de del país. Pues a veces me dan misiones secundarias que se agregan a la lista que aparece a la derecha del journal. Por ejemplo, vean aquí. Estas de aquí, ¿no? Entonces, quisiera irlas limpiando, ¿no? Para no tenerlas ahí guardadas o almacenadas. Y aparte, algunas de ellas me dan ciertos objetos que no los puedo quitar de mi inventario porque son objetos de misión, ¿no? Entonces, sí me quisiera librar de ese peso extra que estoy llevando por objetos que no puedo librarme de ellos. Entonces, bueno, vamos a tomar una misión. Esto yo creo que va a ser una microserie dentro de la serie que se va a llamar Misionando aquí en Skyrim, ¿no? Porque vamos a hacer misiones que tenemos aquí almacenadas, ¿no? Una de ellas, que ya tengo tiempo con ella, que la tengo cuando. Cuando llegamos allá a la tienda de alquimia de ahí de Windhelm, de un tipo que quiere hacer la poción maestra, ¿no? Y para ello ocupa un legendario frasco que se llama el White Fial o el frasco blanco, que supuestamente es el frasco que hace las pociones mejores del mundo, ¿no? Entonces, la persona que nos dio es un alto elfo que se llamaba Nurelion. El alquimista de Windhelm, Nurelion, me ha pedido que encuentre el legendario White Fial por él. Entonces, vamos a hacer esas misiones, vamos a estar haciendo varias misiones. Como les digo, secundarias que aparecen en la lista para irlas despejando, ¿no? Y ya después, ya sean misiones secundarias o misiones de los Daedra o lo que caiga, ¿no? Pero el chiste es ir liberando un poco lo que tenemos ahí, ¿no? Para no. Ese dragoncito, ¿ven cómo salió? Para que no se los junte, y aparte, bueno, para darle oportunidad a Lidia que pruebe su nueva armadura, ¿no? ¿Dónde estás? Ese dragón se imponente. Bueno, por cierto, les muestro mis nuevas armas que tengo ahora. Creo que no se las había mostrado. Tengo esta hacha que ya tiene dos efectos. Porque sí, ya alcancé el nivel 100 de hace rato. De hecho, no me acuerdo si se los mostré, pero alcancé el nivel 100 también de Enchanting. Y ya puedo poner dos efectos en cada cosa. Entonces vean que tengo esta que hace 25 puntos de daño eléctrico. Y la mitad de esos daños se va también a la mágica. Y aparte le hace 37 puntos de daño a la estamina. Entonces ya no van a poder tirar Power Attacks tan fácilmente. Y aquí en el mazo tengo daño de fuego 25 puntos al golpe. Y aparte tengo Soul Trap, ¿no? Creo que es muy importante. Y tengo este arquito que hace 25 puntos de daño eléctrico. Y ese daño, la mitad se va también al daño, a la mágica que tenga el oponente. O sea que para los magos eso es su perdición, ¿no? Y aparte tiene Soul Trap, ¿no? Entonces ya tengo cosas con doble efecto. Creo que me falta solamente la armadura, hacérmela así con doble cosa, pero ahí va, ¿no? Ahí va poco a poco. Ok, les muestro, bueno, aprovechando también el Enchanting nivel 100. Ahí está, ¿no? Enchanting nivel 100, Smithing nivel 100, ¿no? Ya. Ahora la siguiente sería conseguir el One-Handed o quizás el heavy Armor, pero está difícil porque casi no me dejo que me peguen. Ya saben, ¿no? La típica truquito para subirse esto es que dejar que se pe que les peguen, pues para que esto, como la armadura aumenta por cada golpe, entonces si ustedes van y matan así rápido sin que les peguen, pues no va a subir de experiencia su armadura, ¿no? Entonces, oh, está fuerte la corriente para allá, ¿me lleva Lidia? ¿Dónde está la mujer? Oh, vean qué rápido nada, Lidia. Vamos. Entonces, sí va. Lo estuve pensando después del capítulo anterior. Que hace mucho tiempo también que no grabo. Y Skyrim. Y dije, vamos a eliminar misiones, ¿no? Vamos a eliminar
Las misiones que ya hemos ido almacenando, juntando por el mundo. Perdón, por el país, por Skyrim. Así que, lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué grito traigo? Ok, perfecto. Oh, qué bello poder tener Soul Trap con las armas de estas de melee, me encanta. ¿Dónde está Lidia? Esta mujer para mí que se ahogó con la armadura ahí en el río. ¿Mujer? ¿Princesa? ¿Anda de princesita por los caminos, yo creo? La tipa se perdió. Bueno, a ver si entro a la cueva y se spawné nuevamente. Forsaken Cave Discover. Cueva olvidada. Forsaken viene de la palabra en inglés forsake, que significa olvidado, ¿no? Oír a Lidia. Malamente la saqué de la casa, ¿eh? La tipa ya ni se acuerda cómo ser una aventurera. Solía ser una aventurera como tú hasta que me quedé en casa como 1000 capítulos. Ya no se acuerda cómo guiar o cómo rastrear ni nada. Ya soy nivel 45 también. Que supuestamente ese frasco legendario, aquí está Lidia, se encuentra aquí, ¿no? A ver aquí, es que había algunos ingredientes. No había ingredientes, pero había el lockpick. Zafiro. Oye, aquí estoy. Lidia, a lo tuyo. Véanla, cómo campea la mujer, ¿eh? Lidia trae mi hacha de ébano, sí. ¿Qué hay aquí para robar? Ah, ¿es la cueva de los trolls estos o qué pasa? Ven. Mira cómo te dolió eso, ¿eh? ¿Qué dijiste, Lidia? No te escuché. Creo que dijo die. La cueva de los troll de hielo. Aquí ellos decidieron hacer su nido, ¿no? Yo mientras profano el lugar y robo. Izquierdo y mano derecha, se me olvida a veces, confundo ahí la qué botón hace cada cosa, porque siempre debo asegurar, si quiero estar llenando mis gemas del alma, debo asegurar pegar primero con el mazo, ¿no? Para que así en los otros 3 segundos que quedan después del impacto todavía tenga el efecto de Soul Trap el enemigo. Así que siempre debo pegar primero con el clic de izquierdo y después rematar, o ya si se muere, o pegarle otro golpe con el mismo brazo, pues mejor. Lidia, cuidado que hay trampa ahí. Vean la mano, vean esto, vean este brazo, ya preparando el golpe para darme en toda la cabeza. Lidia, esa fuiste tú, ¿eh? Te vi, ¿eh? Le diste un palazo al tipo. Bien hecho, mujer, muy bien hecho. Wow. Seguimos llenando gemas del alma, eso. Todo lo que sea llenar gemas del alma es ganancia. ¡Toma! Un solo palazo. Y para la casa. Ah, que por cierto. No, tomé algo que. Ah, no. Por cierto, notarán que hubo un gran cambio en cuanto al daño. Vean que ahora el daño es de 142 contra los 60 y tantos o 80 que alcanzaba si lo mejoraba legendario en mis armas anteriores. Porque
Antes de craftearme las armas, me puse un traje que tiene el encantamiento de mejora de smithing. Entonces, con ese traje que me está generando ese efecto constante, al momento de refinar el arma, ya saben que la meten ahí en el Grindstone y empiezan a ponerle ahí un hueso de dragón o el elemento que sea. Con el efecto de la armadura puesto encima, les mejora bastante así, pero increíble, ¿no? Y es por eso que mis armas hacen tanto daño ahora, a diferencia de las otras. El espejo. Por desgracia, a mí me gustaba mucho el efecto de absorción de vida, pero ya que vi que se gastaba la carga del alma tan rápido, no decidí quitárselo, pues sí. Mejor ponerle algo que haga buen daño también y que pues me dure más tiempo, ¿no? Porque sí se me hacía muy rápido. Deja investigar por acá porque aquí había otra cosa. Una puerta adepta. Que por cierto, ahí nada más como spoiler, no creo que sea spoiler, pero bueno, al momento que yo estoy grabando este capítulo, que ya es muy avanzado al orden en el que salió el capítulo de estos días, de esta semana de Skyrim, salió en estos días el capítulo de cuando entrego yo en el gremio de ladrones lo que es la llave del esqueleto, y muchos me decían, pero ¿por qué la diste? Y no sé qué, yo me quedé con ella, vi otro comentario, entonces sí. Yo nada más que nada por terminar el quest y no quedar con pendientes y además porque así no me atengo a decir, ah, que ya no es un reto ya abrir cofres porque ya tengo la llave secreta, ¿no? Y así puedo conseguir y quizás con esfuerzo poder lograr. ¿Cuántos lingotes hay aquí? Lograr el skill ese que les permite crear su propia llave del esqueleto, ¿no? Que sería. Déjenme checar para no mentirles. Se llama lockpicking, este. Sería un perk, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O podría subir 6 niveles yo y poder conseguir el irrompible, ¿no? Que es cuando nunca se rompe el lockpicking. Ha muerto tú. Muerto. Ah, que por cierto, creo que me investigué porque les había dicho que no sabía el nivel máximo de aquí de Skyrim, y la verdad se me olvidó otra vez, pero creo que era más de 80 niveles, ¿eh? Era más de 80 niveles lo que puedes subir aquí en Skyrim, entonces creo que tenemos perk para jugar un poquito, ¿no? Lidia, pensé que te había pegado, mujer, ¿eh? Bárbaro. No te pongas así enfrente. Le tiré el power attack y casi la mato a la mujer. No hagas eso, Lidia. Cuídate. Yo sé que tienes el ímpetu de decir, ay, mi Thane me sacó a. Me sacó a pelear después de mucho tiempo. Voy a hacer para que me siga. Voy a actuar bien para que me siga sacando, ¿no, Lidia? Tú tranquila. Ah, buena, lingote de oro. Eso sí me gusta. Ya hay ese efecto feo. ¿Qué pasó ahí? Bug gráficos. Ven, ya me viste, ya me viste. Eso. Oh, activo esto. Tómala. Me gritas, te grito. Así vamos a jugar a los gritos, pues gritamos. Quieres gritar, te grito también. Lidia, ¿puedes dejar de pisarle esas placas de presión que te están incendiando, por favor? Mírala, también ahí la ando regando y también la pisé. Lidia, te está muriendo, mujer, ven para acá. La tipa dice, ah, tengo la armadura que me dio mi Thane, debe protegerme del tono. Olivia, el fuego también es muy fuerte. ¿Esto qué va a activar? Ese de ahí. Lidia te va a pegar, yo lo sé. Mira, ¿cómo le pega? Esta mujer, qué bárbaro, ¿eh? Esta Lidia. Vamos a sacar este poder.
No soy un Priest, pero te estoy curando porque casi te me mueres. ¿Ya estás lista? Oye. Malingota, son de plata. Entonces le puedo dar un uso al crear este collares y eso. ¿Te falta poquito, Lidia? Porque te me mueres, mujer. ¿Y qué hago sin ti, Lidia? ¿Qué hago si te me mueres? No, no te mueras. Ok, nada más para robar. Vamos a dar un quick save por si Lidia se muere. Ya una vez me acuerdo que me pasó en hace una buena cantidad de capítulos anteriores que Lidia se murió. Por culpa de las trampas, pues no... No le importó a nadie. La tipa se estuvo pegando, pegando, pegando y hasta que cayó, ¿no? Lingotes de plata. Okay. La cripta olvidada. Debe de ser uno de esos drag. Debe haber sido el alquimista que tiene el Whitefield. ¿Por qué? Debe haber sido un alquimista de famoso en sus tiempos. Mientras seguimos robando. Mira, esos rubíes y esos lingotes que me encontré, fácil puedo hacer una gema. ¿Viste, Lidia? Te ocupo cambiar el arco, Lidia. ¿Te lo traes? ¿Qué? ¿Es el de cristal? ¿O es un élfico? ¿Qué traes? ¿Es un dwarven todavía? No, Lidia, ¿qué es eso? Igual está decente tu hacha, pero... Sí, la... El arquito, Lidia, no está para dar asco, ¿eh? Porque vean mi arco. Este arco hace 86 de daño, o sea... Lo mejor que tengo también el arquito. Mira, este se quería salir de la tumba. No, sáquenme de aquí. Plentiful healing. Plentiful magica, no. ¿Qué es esto? Ya, y se fijan, ahora hasta desprecio los lingotes de hierro. Antes con tantas ansias que los compraba, porque pues ya no son... por allá. Ya alcancé nivel 100 de smithing, ¿no? Ya no los ocupo. Oh, las horas que le dediqué a esa compra de lingotes. Toma en toda la cara. Oye, ¿no valió el...? No, si la acabé con este. ¿Y no valió el Soul Trap? Basura. Nos acercamos al frasquito. ¿Qué? No recuerdo la verdad qué hace el frasco, pero quizás a lo mejor lo podríamos hacer perdedizo. Decirle al Nurelion, ¿sabe qué? Pues no. No lo encontré. Capaz que hace la poción definitiva, ¿no? Y... Para acá. Así le decimos, ¿sabes qué? Pues no lo encontré. ¿Qué te parece? Que me acuerdo que él estaba enfermo, ¿no? Que decía que... Tenía un ayudante que decía que estaba muy... Algo así me acuerdo, la verdad, hace tanto tiempo. Pero sí me acuerdo que él estaba enfermito. ¡Oh! ¡Toma! En toda la cara plantado el mazo. Y el otro murió con el show, perfecto. Experto. Pareciera que es... ¡Ah! Ya te vi, ¿eh? Es una trampa esto. ¡Oh! Vean esta trampota. Lidia, ¿te puedes mover? ¿Qué vas a caer en la trampa, mujer? Yo sé que te vas a ir de cabeza la trampa. Vamos a abrir este. No, para la izquierda.
Uy, poquito más a la izquierda. Menos. No, le di mucho. Ahí está. Scroll of Harmony. Oye, ¿y mi... Le di a muerte? ¿Y mi frasco? Ah, que por acá continúa la aventura. Quick save. Hola. Lidia, ¿podrías no usar arco cuando estamos en combate cercano? Mira cómo se le encarga de la otra. Eso es, mujer, así tienes que... Tienes que entender la situación del campo de batalla. No puedes ir con un arco si estamos encerrados aquí con enemigos cercanos, ¿no? Los arcos son para campear así en el campo. O a lo mejor en lugares cerrados también, pero que sea una sala así, que tengas espacio para moverte, mujer. Hay que pensar la cosa, Lidia. Se te olvidó pelear también. ¿Cuál es la apuración? ¿Encontrar el frasco? ¿Se está muriendo Nurelion? Esa es la apuración. Ok, por ahí. Lidia se va a cortar, ¿cuánto ha puesto? Tómala. ¿Le pegué a Lidia? ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? Perdóname, Lidia, no lo querías hacer. Además, maté a un tipo de estos. 250 de oro. Siento que lo hice pedazos al tipo de capaz que... Voy a tener que subir un poco la dificultad al juego porque con ese nivel de refinamiento que logré, estoy haciendo pedazos, Estoy haciendo mucho daño. Y no... Pues no se trata de ir por ahí, ¿no? Pateando traseros tan fácilmente, ¿no? El chiste es que también el juego te da un poquito de... De dificultad. Ok, una palabra de poder, vamos a aprovechar a aprenderla. ¿Qué es esto aquí abajo? Ancient Bowl. Oh, no, Lidia, por aquí no. ¿Otra vez? Ay, te choqué, pobrecita. Vamos a aprender la palabra de poder. Leech, Mark... Oh, Marker of Death, la segunda, segunda palabra. Buena. ¡La tercera! ¡No! Tengo el grito completo. A ver. Magic. Shouts. Ah, no, fueron dos gritos. No, este es Marker of Death, ¿no? No, acá está Marker of Death. Ah, caray. Kill y Leech. Y Kill y Leech. Dice, absorbe un punto de salud. Ah, no, fue una palabra. Una palabra para este y una para este, ¿en serio? Ya. Absorbe un punto de salud por segundo durante 20 segundos. O sea que le absorbe 20 puntos de salud. Absorbe un punto de mágica por segundo durante 20 segundos. Y absorbe un punto de... Debe de ser de estamina, ¿no? También. Oh, Drain Vitality. Y este se llama Marker of Death. Ese Marker of Death vamos a sacarlo, ¿no? Sí. Voy a sacar también, aprender el grito de Slow Time para después utilizarlo y que lo vean como es. Stormcaller, un grito. Este está full gritting force. El Willing Spring falta un grito. Esto no me gusta mucho. Este, Dos. Este no me gusta. Mira, pero ¿por qué? Le invertí el Marker of Death y también subió este. Qué raro. ¿Se complementarán o qué diablos? Bueno, pues algo es algo. Ok, vamos a salir de este menú. ¿Y el frasco está aquí? No, no se encuentra aquí el...
Está detrás de esa basura. Pero que te... A ver. Ah, ok. Me acuerdo que yo tenía una poción que era parte de... De las cosas que no podía tirar. Entonces, al tirar esta poción aquí, se activaba esta pared. Sí, me acuerdo que se llamaba Nurelion Mixture. Oh, ¿cuántos ingredientes? Me los voy a llevar. Vete para allá. ¿Tomé el ja? No, pensé que lo había tomado. Vamos a tomarte estos ingredientes hermosos que están ahí. Esos huevitos de Kaurus para hacer pociones de invisibilidad. Tomé el... Ay, ay. Tomé el plato. Bowl. Ingrediente. Ingrediente. Ok. Lidia, ¿tú no tienes corazón de alquimista? ¿Podrías ayudarme a juntar las cosas? Huevos de Kaurus, Death Bell, esto. Ese. Que creo. ¿Saben qué? Vi que me contagié de algo. Vi que cuando me pasó la cuchilla esa, me contagié de esto. Brain Rot. Me quita 25 de por si no tengo mágica y la basura me la... Que no, vamos a tener que... Vamos a tomar... Yo pensé que no me enfermaba ya. No, vamos a usar esto. Y debería haberme curado, ¿no? Magic Effect... Sí, ya no lo tengo. No, es que 25 puntos de mágica es mucho para mí que yo no tengo. Red Lichen... Vamos a tomar esas pancitas de... De... Ay, Dragonfly. ¿Cómo se dice en español? No me acuerdo. El bichito que brilla. Ah, aquí está el frasco, vean. Oh. Llévale el frasco a Nurelion. Vámonos. Liara, le iba a decir. Lidia. Oh, yo pensé que este tipo me iba a dar su máscara, pero no, no, no dio. No está aquí tampoco, no. No, había una salida. Había una salida por aquí, yo me acuerdo. Esta puerta de aquí, esta es. La cueva olvidada. Esta palanquita. A ver, esa puerta de ahí. Ah, miren, aquí es donde estamos masacrando a los trolls, que ya son una basura. Es la risa del miedo que me daba antes, la verdad, ahora ya... Es otro bicho más, ¿no? Que se enfrenta a mi camino y que debe morir nada más porque... Ya tengo muy buena defensa y hago mucho daño también. Parte del progreso, ¿no? Que hemos ido llevando poco a poco. Vamos a ir a Windham para entregarle el frasco a Nurelion y que no se muera. El tipo andaba medio enfermito. La habilidad de armadura ligera le permite usarle más efectivo... O darle un uso más efectivo a la piel, a los élficos y a las armaduras de cristal. I hope someday we'll get to know each other better. Yo también. I see why the Nords like Skyrim. This crisp air is wonderful for the lungs. Oye, el tipo amable le dice, espero algún día podernos conocer mejor. ¿Qué no? Devolvámosle el favor, ¿no? Aquí era la... De hecho, la tienda se llama así, ¿no? El frasco blanco. Take a good look around. I'm sure you'll find what you're looking for. El nombre a eso. Pero, ¿qué hace el frasco? Se puede utilizar. Whitefield. Pero está roto. No, no va a servir. No me había fijado que dice Cracked Whitefield. Está roto. ¿Dónde está? Ah, está arriba. Oye, ¿puedo pasar a ver a tu maestro? Aquí está. Hola, amigo. Alchemy. Must you bother me now? I've almost figured out where it is. ¿Dónde está? ¿Qué? Si ya lo tengo en la mano. Toma, lo tengo, pero está dañado. Listen. Esto concuerda con todas las descripciones del fial que encontraron en los cuentos. Pero si no puede mantener un líquido, no hay manera de saberlo. ¿Cómo lograste dañarlo? Es lo que me pasa por no irlo por recoger por mí mismo. Oye, ¿así estaba? ¿Así era cuando llegué? Dudo que tengas suficiente conocimiento para dañar al fial, incluso si lo quisieras. De todos modos, es el fin de todo. Ahora, si me permites,
No estoy de humor para entretener a los invitados. Confío que puedo buscar la salida. ¡Oh! ¿No se le sirvió el frasco así roto? ¡Oh, qué penita es! ¡Cinco basura de oro me dio! Espera, el... Oye, qué amable idea el tipo, ¿eh? ¡Amable! Vamos a hablar con Quintus. Quiero agradecerte por tu ayuda. Sé que mi maestro puede ser un poco... No tiene mucha paciencia. Fui feliz de ayudarles. Aunque el fial estaba dañado, aún pienso que tus esfuerzos merecen una recompensa. Ahora, si me disculpas, tengo que atender a Norelion. Puedo hacer que sus días finales sean menos dolorosos. Mira, este sí me pagó 500. Oye, el tipo sabe lo que son los esfuerzos, ¿no? Porque tiene estos efectos de sombra tan malos. Qué bárbaro. Casi ando reinstalando el Scarry para quitarle el paquete ese que le puse, que me arruinó todos los efectos, la verdad. Bueno, entonces ya terminamos con esa misión. Y más adelante seguiremos haciendo estas misiones secundarias que están agregadas aquí para irlas acabando, ¿no? Y que no se nos vayan juntando. Las que aparecen en misceláneo y que yo recuerda que no son de Daedra o bueno, ya no hay misiones de clanes, pero estas yo las hago fuera de cámara. Pero estas que salen aquí, tanto las Daedra como misiones secundarias, esas sí las voy a grabar, ¿no? Pero eso será más adelante en esta pequeña microserie llamada Misionando en Skyrim. Gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima.